La gente dice que me comporto raro, que soy una persona rara. Yo de pequeño veía películas en la tele que eran muy raras. Era como ver a Esperanza Aguirre poner el ticket de la hora. Los títulos eran raros, era Portestay, por ejemplo, Portestay, la película Portestay, Portestay, Postertay, Portestay, Postertay, la película Postertay, 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 Postertay. ¿Cómo es Porter? Poster, Postertay. La película es Poster, Postertay, Postertay, Postestay. Portestays, 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 Portestays. Echaban películas raras, echaban la película esta Gretli, una película que, claro, que si tú la analizas dices, madre mía, me lo han vendido raro. Un padre que va a comprarle un regalo al hijo, el padre tiene un Arcampo enfrente, tiene un Arcampo enfrente, ve a comprar al Arcampo, ¿eh? Y entonces el hombre, en vez de ir al campo a comprar, se va al barrio chino a las 3 de la mañana, se va al barrio chino a comprarle el regalo al niño y nada más llega a la tienda del chino, la tienda con más mierda del mundo. ¡Con más mierda del mundo! Cuando entraba salían dos moscas devolviendo, el tío así... Y entra y había un chino allí sentado, un chino, pero viejo el chino, viejo el chino, era el que pasaba a limpio los toros de Altamira, pero viejo un chino. Que está para hacerle una hogueilla en la piscina de Cocún, un chino viejo, un chino. Y una china así de grande la china, así de grande. La china, pero pequeña, la china tenía el pony aparcado en la puerta, muy pequeña, una china que te la podía fumar, muy pequeña, muy pequeña. Se ponía un tampón y se pisaba la cuerda, se pisaba la cuerda. Y entra allí y entra el tío y dice al chino con la broma que hay con los chinos, porque con los chinos sí se puede bromear, con los chinos sí. ¡Chinorri, chinorri! Entonces entra y le dice, ¿eres chino o te está dando el sol de cara? ¡Chinorri! Dice, tengo el cuadro este de cataratas digitales, este cuadro que hay en todos los restaurantes chinos, este que baja como el agua. Dice, no, chino, otra cosa. Dice, te va a cagar ahora. Se mete para adentro, sale el tío con un Gretli, con más pelo que un kiwi. Y dice el padre, esto es un Grey Day Grill. Grace, Grey Grill, Gris. Grey, Grace, Grey, Brace, Grey Gris. Grace, Gris. ¡Un bicho, coño! Al final se lo metió en una caja de zapatos, le hizo boquete, le echó morera. Y dice, ¿cuáles son las leyes? Dice el chino, primera ley. No puede comer después de medianoche, no le puede dar el sol y no le puede dar el agua. Y dice, hombre, esto no es un Grelly, esto es Melendi.